Mi nombre es Sergio Leroy, soy el coordinador de fútbol amateur del Club Comunicaciones y llevo en el cargo 2 años como coordinador y 6 como técnico. La cuarta división ha coronado el año con el campeonato, no es una casualidad. Este grupo lo formó Andrés Rub, lo continué yo una fecha y lo ratificamos al Pola Estrelau, que está haciendo el curso de técnico y lo ha llevado de muy buena forma. Ha utilizado a todos los jugadores que están en la lista de buena fe, todos han tenido la oportunidad y el ganar un campeonato es una consecuencia de un trabajo, de un buen juego, de tener un lineamiento, de poder llevar a cabo lo que trabajás en la semana a los días de partido. Por supuesto que es difícil porque a veces a fin de año hay que tomar decisiones y a veces uno dice salieron campeones y hay chicos que no van a continuar. Y bueno, lamentablemente esto es un embudo y hay veces que quedan muchos chicos en el camino, no porque no tengan la jerarquía o la calidad, sino porque no se pueden acumular tantos jugadores en primera división, si no pararíamos la proyección de algunos juveniles. Pero agradecidos a ellos por cómo se brindan día a día en cada entrenamiento, la responsabilidad. En realidad no sobre todo a la cuarta, sino a todos los chicos de las divisiones inferiores. Tienen una humildad y unas ganas y una responsabilidad para venir a entrenar y para dejar todo en cada entrenamiento. Y creo que eso es el fruto de lo que hoy se está viendo en Comunicaciones, en divisiones juveniles e infantiles también. Respecto a las campañas de lo que es el fútbol amateur, destaco los puntos, pero como te decía anteriormente, los puntos son una consecuencia del trabajo que se hace. Y eso es lo que a nosotros nos deja más que tranquilos y más que satisfechos. Tener el apoyo de la comisión directiva, de la subcomisión de fútbol, que está día a día tratando de que todos los años mejoremos. Y bueno, ahora que el club tiene una comisión directiva, esperemos que las cosas sean más fáciles para poder lograr los objetivos y seguir creciendo en lo que es la actividad. Este año hemos logrado cosas muy lindas, más allá de los campeonatos o de la acumulación de puntos. Poder que la reserva haya podido jugar todo el año en la cancha principal, que tenga indumentaria para ir vestido a los partidos, que se tenga un editor de video, que se tenga un cuerpo técnico de reserva, que los chicos puedan almorzar antes del partido. Creo que todo eso es sacrificio y mérito de los que hoy van a empezar a conducir el club, de Ezequiel Segura a la cabeza, junto con nosotros, con Diego Blota y Antonio Cabrera. Ellos son los que están en el día a día con nosotros y los que tratan de que no nos falte nada, ni a nosotros ni a los chicos. Así que el agradecimiento y el mérito para ellos. Y la verdad que los últimos minutos de incertidumbre fueron duros porque nosotros teníamos el partido en la mano y en el último minuto de adición nos cobran un penal, que fue penal, que no hay nada para reclamar.
y terminamos dependiendo de otro resultado. Entonces estaban los chicos ahí, todos escuchando por las redes o viendo por las redes los resultados de los demás partidos. Estuvimos ahí esperando y por suerte, gracias a Dios, se dio lo que todos esperábamos. Y sobre todas las cosas, contento por el grupo y por el técnico y el profe.